Hola, hola. Buenas tardes. Me gustó lo que dijo Jesús Vidal Prado Santibáñez, que me encantaría escuchar, que creciera en mis videos al narrarlo con mi voz. Pues he decidido hacerlo. Bueno, gracias por tu comentario. Dice, pasadas de las 10:30 horas del grupo de alrededor de 15 pensionados, se presentó en las oficinas para mostrar su inconformidad. Afuera del edificio instalaron pancartas donde se lee: padecemos de falta de atención médica, falta de entrega de medicina, y no se nos otorga préstamos, etc. Y otras quejas que se en contra del delegado Alberto Rodríguez Jacob. José Dolores Segura Zavala, secretario de la Coordinación Nacional de Jubilados y Pensionados, Elpidio Domínguez Castro, sentenció: ya basta que al jubilado lo vean de segunda, pues no reciben la atención debida cuando se requiere. Denunció que hay trabajadores y pensionados que deben esperar hasta 6 meses para ser tratados por un médico especialista, por lo cual se ven obligados a invertir en un profesional privado para salvar su vida. Aquí hay una persona que no se puede hablar porque no le dieron la atención. A los 15 días que estuvo en el hospital, lo mandaron a trabajar cuando no podía hablar ni caminar, aseveró. Aunado a lo anterior, y pese a las afirmaciones oficiales de que hay suficiente cobertura de medicamento, el IRE de los quejosos aseveró que existe desabasto de medicina. Dicen que vengan la próxima semana y cuando vienen ya no hay, agregó. Bueno, espero y les guste. No quería hacer videos porque estoy enferma, todavía sigo enferma. Ya lo había mencionado en otro video y pues gracias. Espero y les guste y haré todo lo posible para mejorar cada día. Solo para ustedes. Gracias, bye. No olviden suscribirse, dale manita arriba si les gustó mi video y también abajo si no. Escriban sus comentarios y ayúdenme que a crecer, ¿no? Como para modificar mi video, mis videos y mi canal. Eso es solamente especialmente hecho para ustedes. Gracias. Bye bye, besos. Mua.